Salud, jefe. Salud, Paul. Salud. Salud, jefe. Salud. Pues apuesten. Y aquí están mis 30. Ahí están mis 30 mil, igual ahí voy. Una vez. ¡Nos cayeron, patrón! ¡Nos cayeron! Doña Pilar. Doña Clara, buen día. Doña Pilar, necesito que me devuelva el dinerito que le presté. Estoy en unos apuros. Oh, sí, sí. Ah, claro, aquí tiene, gracias. De nada, usted sabe, como que me llamo Clara, cuentas claras, amistades sanas. Que tenga buen día. Ay, hijo, nos quedamos sin plata. Pero ya sé. Escucha y aprende de mí. Para no quedarte sin plata, te prestas del uno y pagas del otro. Así, cuando el otro te cobre, te prestas del uno y pagas del otro. Ven, vamos a pedirle dinero a la vecina. Hola, Sebastián. Hola. Sebastián, préstame 10 bolivianos, por favor. Ya, pero me lo devuelves mañana. Claro. Ya son más de las 12 y este niño nada que llega. Ah, ahí está.
Espérame un ratito. Va uno, ya me enojó esto, no se deja ganar. Ay, Armando, siempre sos malo en los juegos. No, nada de eso, solo que no es mi día, vámonos. Está bien, vámonos solo porque tú compraste las fichas. Pero voy a tener que dejar mi juego a media. Bueno, si quieren quédense, a mí ya me enojó, mejor me voy a casa. Armando, espera. Mamá, ya llegué. ¡Hijo! ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué llegas tarde? ¿Dónde te quedaste? En ningún lado, mamá. El profesor nos pidió hacer una investigación como tarea y fuimos al internet. ¡Ah, con razón! ¿Hicieron la tarea? Sí, mamá, la hicimos. Daniel se la llevó a su casa. ¡Qué bien, hijo! Escúcheme, usted y sus amigos tienen que ser responsables con sus estudios. Sí, mamá. Principalmente usted. Tiene que ser un buen estudiante. Ya, mamá. La próxima vez que llegues tarde, por favor avísame, para que no me preocupe. Sí, mamá, te avisaré. Con esto de que a diario se escuchan las noticias que desaparecen niños, me tiene... No te preocupes, mamá. Yo ya estoy aquí. Bueno, mi hijo, siéntate a la mesa a comer. Sí, mamá, pero antes me daré una ducha, luego me cambiaré de ropa, ¿sí? De acuerdo, yo tengo que salir, estoy apuradísima. ¿A dónde vas? Tengo una entrevista de trabajo, estoy retrasadísima. Chao. ¿Entrevista de trabajo? Sí, claro. Hijo, levántate. Tienes que ir al colegio. Ya, mamá, un ratito más. ¿Qué un ratito más? ¡Levántate! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Levántate! ¿Sí? Sí. Una tiene que hacerlo de madre y padre contigo y tú no colaboras. ¿Madre y padre? ¡Claro, pues! ¿Y quién es mi padre? No sé. ¿Cómo que no sabe quién es mi padre? ¡No sé, pues! ¡Deja de hacer esas preguntas! Ya. Te dejé el desayuno sobre la mesa. ¡Apúrate! ¡No tardes! Yo voy a entrar a este trabajo. Chao, mijo. Chao, mamá. Usted y sus entrevistas. Santiago. Hola, Armando. Por favor, ¿me prestas a Liliana hasta mañana? Necesito comprarle medicamentos a mi abuela. Ella me dará y te los devuelvo. Bueno, pero me lo devuelve. Es que me quedo toda la semana. Claro que sí, no te preocupes. Mañana, primera hora, te lo devuelvo. Gracias, hermano. Bueno. Gracias.
Hola, mamá, ya volví. Hola, hijo, ¿cómo te fue? Bien, mamá. Estoy cansado. Voy a ducharme. Está bien. Yo voy a salir. Cualquier cosa me llamas. ¿Dónde va? Voy a ir a una... Ya sé, mamá, una entrevista de trabajo. Sí, sí. Chau, chau, hijo. El cigarrillo, como la cocaína, son drogas muy dañinas para nuestra salud. Profe, pero aquí nadie está consumiendo cocaína. Ojalá y no lo hagan. Profe, ¿y cómo se hace la cocaína? La elaboración de la cocaína tiene dos procesos. ¿Cuál es ese proceso, profe? Aquí está todo indicado para la elaboración de esa dañina droga que hace tanto daño a la salud. Frente de la profe, sacaremos fotocopia. No, ni idea. Otro día veremos el proceso, nos dieron información para que vean cómo esta droga es tan dañina a la humanidad, especialmente a jóvenes como ustedes. ¿Lo entienden? Sí. Mi mamá no quiere que tenga novio. ¿Por qué? Porque dice que primero tengo que terminar mis estudios y después. ¡Qué vieja anticuada, por Dios! ¿Y vos tenés novio? No. ¿Por qué? Porque mi mamá tiene la misma percepción que la tuya y le doy la razón. ¿Por qué? Porque también yo pienso que primero están los estudios antes de estar prendida de cualquier puberto por ahí. Ay, mira la tipa. Sí. Además, mi príncipe azul está en los cuentos de hadas. Interesante la lección de hoy. Qué bueno que te gustó, aunque te noté algo distraído. No, profe, ¿cómo crees? Estuve concentrado en la explicación. Qué bueno. Más bien, profe, disculpe que lo moleste, pero quiero pedirle un favor. A ver, dime, Armando, ¿en qué te puedo ayudar? Por favor, ¿me podría prestar 50 bolivianas? La próxima clase se los devuelvo. Necesito que llevar almuerzo a mis hermanitos, porque además sale tarde del trabajo. Lleva estos 100 bolivianos a darle comida a tus hermanitos. Me lo vuelves cuando puedas, nomás no hay problema. Gracias, muchísimas gracias, profesor. Le prometo que la próxima clase se lo devuelvo. Gracias. Listo, chicos. Para que no saben, el profesor me dio 100 bolivianos. ¡Bien, Armando! ¡Tú sí que eres un capo! Oye, pero qué lindo eres. Si sigues así, vas a llegar muy lejos. Bueno, tampoco es para tanto. ¡Qué buena mentira la que te mandaste ahora con el profesor, ¿no, Armando? ¡Pero claro! ¿Qué fue lo que le dijiste? Que tuve que llevarle almuerzo a mis hermanitos. Y que mamá salía tarde del trabajo y yo ni hermano tengo. Pero qué ingenuo es ese profesor. Para mí, que siempre se la hacen la misma.
¿Quién sabe? Por ahí es más astuto que todos nosotros, pero se hace el tonto. Bueno, como sea, lo importante es que ya lo tumbé. Y con la plata que me dio, estamos compartiendo todo como amigos que somos. Armando, se te está haciendo costumbre eso, andar prestándote plata del uno y del otro, ¿no? ¿No crees que algún día te podés meter en problemas si no pagas? ¿Pero qué dices? Te presto del uno y pago al otro. Y con lo que sobra, estamos compartiendo todos nosotros. ¿O no? Todo lo hago por ustedes. Espero que ustedes no me traicionen. Eso nunca, mi hermano. Siempre vamos a estar con vos, en las buenas y en las malas. Como los mejores amigos, como los hermanos que somos. Salud por nuestra amistad que nos mantiene unidos desde la infancia. Dios quiera que nos mantengamos unidos hasta el final de nuestros días, sin traiciones ni decepciones. Salud por eso. Salud, salud por eso. Lo que trabajé duro se está sintiendo. Algo me dice que lo del almuerzo para sus hermanitos era mentira. Espero no sea lo que pienso. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Mariana, yo bien, ¿y tú? Bien también, gracias. ¿Y ese milagro? Te cuento que esta noche queremos hacerlo con las chicas. ¿Qué dices? ¿Te animas? Claro amiga, cuenten conmigo para lo que sea. Perfecto, entonces te espero a las 8 en mi casa. Está bien, hasta la noche, un beso. Bueno jóvenes, ¿cómo es? ¿Le aplicamos una salida con pelada esta noche? Es tiempo que no salimos. ¿Se animan, sí o no? No sé, hermano. Es sin dinero. Ustedes saben. Estoy sin trabajo. ¿Y ustedes, pues? O igual están sin dinero. Yo tengo unos 150 para salir. ¿Vos, Marcelo, podés? La verdad, no sé si me dejará ir mi corteja. Quedé con ella en verme en su casa a las 10. Hubo si será dominado. Y si no estoy, me dijo de que por lo menos le mande una videollamada. O que le mande una foto de que estoy en mi cama durmiendo. Que sos pocholo. Debes de ser como yo, soltero y codiciado. Hoy no dispondré de nada de efectivo. Pero si se trata de mujeres, sigo donde sea. Conseguiré 200 bolivianos para esta noche. Y con eso basta. Donde puedan, van. Cholo, ¡joder! Bien dicho, hermano. Entonces, ¿a dónde van? Yo conozco un boliche, bonito y baratón. ¿Y van unas mujeres? Claro, parece bien. Al final, donde sea. Total, que haya mujeres, carajo. Entonces, ¿nos vemos a las 9? A las 9. Salud. ¡Ay, hija! ¡Apúrate! ¡Vamos una vez! Así aprovechamos que hasta las 9 de la noche sin cover. Uva, vos también quieres llegar a barrer el boliche. ¡Es que tardas mucho! Ya estoy en lo último. Enseguida nos vamos. Si llegamos después de las 9, yo me encargo del cover. No te preocupes. Está bien. Ya, mi amor. Hablemos mañana. Ya me dio sueñito. Voy a descansar, ¿sí? Tengo que madrugar para ir al campo con mi padre. Duerme con los angelitos y sueña conmigo, porque algún día dormirás conmigo y soñarás con los angelitos. te amo, mi amor. Te amo. Está bien, mi cielo. Descansa, ¿sí? Yo también te amo muchísimo. Te mando muchos besitos, mi vida. Tan buena. No llega David y Marcelo. ¿Qué les habrá pasado, no? Ni idea, viejo, no creo que le haya pasado nada. Bueno, ni modo, voy al baño, ya regreso. Vete, te espero. Flaco, ¿tenés cigarro? Vamos todos juntos. Se pone buena la.
Flaco, ¿y los cigarros que te pedí? ¿Vos sos amigo de Armando? Sí, ¿por qué? Armando me debe dinero. Mucho dinero. ¿Dónde está? No sé dónde está. ¿Vos me crees tonto o qué? ¿Dónde está Armando? De verdad, no sé dónde está. Hace tiempo que no lo veo. Está bien. ¿Y esta copita? ¿De quién es? Es de... De mi novia, fue al baño. Está bien. Escuchame una cosa. Decirle a Armando que me pague el dinero que me debe. Que no se esconda. Que no me vea la cara. ¿Comprendiste? Sí, sí. Quedó claro. Me ausentaré del país por un mes. A mi retorno, quiero que se me pague lo que se me debe. Caso contrario, lo reviento a plomazo. ¿Comprendiste? Sí, sí. Yo le diré cuando lo vea. Está bien. ¡Está bebiendo porquería! ¡Nah! ¡Vámonos! De vuelta. ¿Y esa cara? ¿Qué pasó? Vino un tipo. Estaba buscando. ¿Qué tipo? Dice que se llama José. ¿José? ¿Qué quería? Dice que le debes dinero, mucho dinero. Y quiere que le pagues o te va a timbrar. Mierda. ¿Por qué te amenazó de muerte? Porque me prestó dinero. ¿Y cuánto dinero te prestó? $3,000. ¿Tanta plata? Sí, es mucha plata. ¿Para qué te prestaste tanto? Para comprar la moto que está allá afuera. ¿Y ahora qué vas a hacer? Tranquilo, tranquilo. Ya veré de quién me presto para devolverle. Pero Armando, toda la vida te estás prestando plata. De uno y de otro. Ya para la vida. Tranquilo, tranquilo. Vinimos a disfrutar. Eso haremos. Salud. Está bien. Mira. Ve a esas dos chicas que están allá. ¿Dónde? ¿Dónde? Las que están allá. Esas dos que están solas allá. Sí, ¿no? Están buenas. Que voy y las traigo. A ver. Vos confía en mí. Buenas noches, señorita. Mi nombre es Daniel. Bueno, un gusto conocerla. Me preguntaba si tenían algún inconveniente de compartir con nosotros. ¿Nosotros? ¿Cuál es? ¿Nosotros? Aquel, mi amigo y yo. Claro, puede ser. Ah, no, gracias. Ya pues, chica, no me van a quedar mal con mis amigos. Y compartir un rato, nada más. No. Hice una apuesta con él. Si la convencía a ustedes, él iba a pagar toda la cuenta. Solamente es compartir un rato, por favor. No, así que ve y paga la cuenta, por perdedor. Ay, amiga, compartamos un rato. Por ahí son buenos chicos y nos caen bien. Sí, amiga, es un rato nada más. Así conocen a mi amigo y nos conocemos. Está bien, pero solo un ratito. Buenas noches, chicas, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, chicas, ¿qué quieren tomar? Una botella de whisky. ¿Está bien? No seas tonto, Daniel. No les pregunté si sabes que no tenemos mucho dinero. Servirle lo que hay. No pensé que saldrían tan caras. Oh, chicas. El whisky es mucho tragango. Y nosotros somos medio pollo. ¿Qué tal si compramos algo más suave? Una cervecita, un vinito. ¿Qué dices? Claro, mejor algo suave. La idea es compartir y conocernos mejor, ¿no? ¿Viste, Mariana? Estos son unos pobres miserables. Como no tienen para comprar, dicen que son pollo. Vámonos mejor. Ay, amiga, acabamos de llegar. No vamos a ser descortés con ellos. No, no, y no. No podemos estar con estos pobretones. Vamos, Mariana. Pero no se vaya. Lo siento, chicos. Vamos. Quedé impresionado con Mariana. Te juro que la voy a buscar y la voy a encontrar. Armando,
escúchame, no te hagas ilusiones. ¿Acaso no te diste cuenta que son interesadas? Si no le invitas a un trago fino, no te van a dar bola. Mejor ni intenté buscarla. La interesada es su amiga, Mariana no. A ella la vi tan sencilla, tan tierna. Me enamoró su mirada. Como digas, amigo. Sabes que hace tiempo espero por verte y me desespero. Tenerte, mami, es lo que tanto quiero. Y envolvernos sin miedo en este deseo. ¡Sobrino! ¡Sobrino! Pero tío, ¿qué tienes pasó? Que ayudarme. Me está siguiendo la policía. Pero tío, ¿qué hizo? ¿Por qué me persiguen? Pasa que le pegó a un tipo en plena vía pública. ¿Por qué hizo eso? Luego te explico. Déjame que me esconda. Claro, claro, pase. ¿Y tu madre? Mi madre se fue a... Ah, sí, su entrevista de trabajo. Sí, eso, sí. Pasa. Vamos. ¿A quién buscan? ¡El tipo que se metió acá! ¿Qué tipo? ¡Aquí no hay nadie! ¡Anda busca! ¡Anda busca! ¡Oigan! ¡Aquí no hay nadie! ¡Allá te pego! ¡Felina! ¡Comandante! ¡No! ¡Vamos! ¡Ya, pendejo! ¡Si sé que has ocultado a alguien acá! ¡Vuelvo por vos! ¡Carajo! ¡Vamos! Tío, ya puedes salir, ya se fueron. Gracias, sobrino. Gracias, creo que ya pasó todo el peligro, ¿no? ¿Por qué no se queda, tío? Por no, ahí lo no. Siguen buscando en todo el barrio. No, hijo. Tengo que irme. ¿Seguro de que no se quiere quedar? Sí. Tengo emergencia de hacer otras cosas. De verdad tengo que irme. Va bien, toma un poco de dinero para que te compres algo. Toma. Gracias, tío. No hay de qué, sobrino. Cuídate. Nos vemos. Cuídate, tío. Ya, hijo, chao. Hola. Hola, hijo, ¿qué pasó? Me llamó la vecina. Dijo que fue la policía a la casa. ¿Está todo bien? Estoy bien, mamá. Tranquila. Era mi tío Tony que estaba escondiéndose de la policía. ¿Por qué dice que le pegó a un tipo en plena vía pública y lo estaban siguiendo? ¿Le pegó a un tipo? ¡Es un mentiroso! No quiero que le vuelvas a abrir la puerta a la casa. No quiero que lo busques. ¿Por qué, mamá? Porque tu tío es un narcotraficante, por eso. ¿En serio? Sí, porque trabaja para uno de los hombres más poderosos de Bolivia que se dedica a vender droga. Siempre va a estar huyendo de la justicia. Wow. Me dejaste sorprendido. Yo no sabía de eso. Sí. Cuando llegue a la casa te explico mejor, pero no vuelvas a acercarte a él. Está bien, mamá. Lo bueno fue que me regaló algo de dinero. Bien. Entonces me guardas esa plata porque tengo que pagar una deuda. Pero mamá, yo con... Nada de pero. Que hoy no me fue muy bien en la entrevista de trabajo. ¡Chao, mi hijo! ¿Mamá? ¿Hola? Imagínate, venía a reclamarme por lo que salí. Ah, no. Ahí nomás lo puse en su lugar. Le dije que si no confía en mí, que se busque otra. Total, yo tengo derecho de salir con mis amigas al rato que yo quiera. Le guste o no. Oye, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Claro, pues, seguro estás pensando en ese mísero que conocimos. ¿Qué te atrajo de eso? No, nada. Seguro, pues, no tenían nada. Pobres miserables.
¿Aló? Hola, Armando. ¿Qué hace? Aquí en mi casa. Por lo que se escucha, está de rumba y no avisas. Y para eso te estaba llamando. ¿Y qué novedades? Te cuento que me pillé a dos amigas de hace tiempo. Y nos venimos acá al restaurante Tarope a compartir un rato. Mierda, que no perdés el tiempo vos. Véngase para acá, mi hermano. Mirá que las peladas están lindas. Para chuparse los dedos. Claro, voy enseguida. Pero no tengo plata ni para el taxi. Pero venite tu moto. No, en moto no. Podemos pasarnos de copa y es peligroso. Bueno, vente en lo que sea. Y no te preocupes por el gasto. Estamos acá con las chicas y estamos poniendo de media. Ya, está bien. Voy enseguida. ¿Qué hago? ¿Será que la despierto para avisarle que voy a salir? ¿O después nomás la llamo? Mejor después. Por ahí se despierta aburrida y no me deja salir. Mejor me voy antes de que despierte. Vamos a repetir la locura que siempre hacíamos los dos. Hasta que al fin te encuentro, pendejo. ¿Pensaste que te ibas a escapar de mí? ¡Pagame lo que me debes, carajo! Claro que te lo pagaré. Pero de momento no tengo dinero. Te pagaré. ¿Cuándo, mierda? ¿Cuándo? Ya basta. Máximo 15 días. Lo prometo. Nah, 15 días es mucho. No puedo antes. Está bien. Escúchame una cosa. Si en 15 días no me pagas, vengo y te reviento a plomazo. ¿Entendiste? ¡Denle su escarmiento! Ya basta, suficiente. Así que ya sabes, la próxima no te salvas. ¿Entendiste, cabrón? Póngale la capucha, ya para llevarlo. ¿Qué te hicieron? ¿Por qué te golpearon? Es cosa de hombre, mamá. No te preocupes, ya lo arreglaré. Claro que me preocupo. Soy tu madre. Dime por qué te golpearon. Por cosas sin importancia. No te preocupes. Ya te dije que lo arreglaré. Así que tranquila. Bueno, ya estás curado. Quédate y descansa y no salgas. Sí, mamá. Gracias. No te preocupes. No saldré. Yo tengo que salir. Tengo una... Ay, vos ya sabes. Bueno, adiós. ¿Aló, Daniel? Hola, viejo. Estamos esperando. ¿Qué pasa que no llega? Escúchame, Daniel. No podré ir. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Me sacaron la mierda. ¿Estás bien? Sí, me sacaron la mierda. Estuve de ida donde estás y al salir me topé con ese tipo al que le debo dinero y sus hombres me dieron una paliza. Mierda. ¿Dónde está? Estoy en mi casa. Bueno, yo voy para allá. Voy a hablar a Marcelo y David y nos vamos para allá. Está bien, los espero. Bueno, nos vemos allá.
chica. ¿Qué habrá pasado con Armando y Daniel? Ninguno de ellos contesta su celular. ¿Será que estarán haciendo algo y no nos avisaron? No creo, si no ya nos habrían avisado. No creo que nos hagan la camarilla. Contesta. Hola, Daniel. Hola, Dani. Escuchame. Armando le dieron una tremenda paliza. ¿Qué? ¿Y quién fue? Ese tipo al que le debe plata. ¡Mierda! ¿Qué pasó? ¿Y cómo está él? Acabo de hablar con él. Dice que ya está bien, pero tenemos que ir a su casa. Claro, está bien. Vamos a ir. Estoy aquí con Marcelo. Enseguida vamos a la casa de Armando. Listo, nos vemos allá. ¿Qué pasó? Dice que lo golpearon a Armando. Está malherido en su casa. ¡Vamos! ¡Vamos! Llamé a David y Marcelo. Me dijeron que vienen enseguida. Está bien, no te preocupes. Gracias, sí. Tú sí que eres un gran amigo. Eres como mi hermano, Armando. Por eso vine lo más antes que pude. Mira cómo te dejaron esos cabrones. Tenemos que hacer algo para cobrárnosla. Tranquilo. Ya veremos cómo nos la vamos a desquitar. Mientras me voy a recuperar un poco. Después vemos, ¿sí? Está bien. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Buscaremos venganza, carajo. No estás solo. Estás aquí conmigo, en las buenas y en las malas. Gracias, hermano. Y en lo que yo salía, me estaba esperando el hijo de puta. Todo maricón me hizo golpear con sus matones hasta dejarme sangrando. Oye, pero más bien no te mataron con tantos golpes. Más bien que no. Porque yo, como todo macho, supe defenderme. Uy, qué penita. Lo bueno es que en una semana sanaste y no se te nota mucho el herido. Sí, lo bueno es que mi amigo ya está mejor. Pero tarde o temprano nos las vamos a cobrar, que para eso estamos los amigos. Salud por nada más. Salud. No sabes lo que haría por ir a buscarte, todo me atrevería. Poder encontrarte tan solo si quería, pero... ¿Y has ido a la casa de Armando? ¿Sabes cómo está? No lo he visto, ni me he contactado con él. Lo que pasa es que toda esta semana mi novia me ha tenido bien cortito. ¿Cómo así? Tú sabes, con todos esos trabajos de la U la he estado ayudando. Y vos bien sabés que cuando estoy con ella no saco el celular para nada. Porque en el preciso momento que ella vea algo que no sea comprometedor, se va a armar la Tercera Guerra Mundial conmigo. Vos sí que sos pocholo, Marcelo. Se supone que una relación tiene que haber confianza y nada de celos. Sí la hay, sí la hay. Sino que al principio yo le di motivo cuando salíamos a joder con Armando y Daniel. Escúchame. O es que tu relación es muy complicada, o es que tu chica es muy rara. Una de dos. Ninguna de las dos. Por eso es que prefiero estar solo. Esas cosas son cosas del diablo. Va, mejor come calladito y deja de hablar pendejada. ¿Qué vamos a hacer? Tus amigas ya están mal. Toda la plata que traje ya se fue en cerveza. Tranquilo, hermano. Estamos un ratito más y de ahí nos las llevamos. ¿Pero cómo? Si en la moto no entramos los cuatro. Sencillo. Yo me llevo a una y vos te llevas a la otra en la moto. ¿Y dónde la vamos a llevar? A un motel o a un alojamiento. Los alojamientos son más baratos. ¿Querrán ir? ¿Qué no van a querer ir si ya están mal? De acuerdo. ¿Vos con cuál te vas a ir? Yo me voy a llevar a... Hola, buenas. Chicas, ¿nos vamos? Bueno, chicos, ha sido un placer compartir con ustedes, pero ya nos tenemos que ir. Vamos, Carolina. No quiero irme. Pero, ¿por qué se van? Si nosotros la vamos a llevar a su casa. No, mi amor, ya tenemos que irnos. Vino nuestro primo a recogernos, así que nos vamos. Ya pues, Carolina. Ah, ahora se le dice primo. Ya, vamos. En serio, son nuestros primos. Y nos cuidan y nos quieren mucho, por eso nos llevarán a casa. Ya pues, no te hagas la pendeja, vamos. No quiero irme.
¡Qué querendones que son tus primos! Yo también quisiera ser tu primo, aunque sea por este día. Pero déjala, Carolina. Ella no se quiere ir. Yo la voy a llevar a su casa. ¿Será? Pero es que es tarde y ya tenemos que irnos. Sí, yo quiero quedarme. Quiero otro trago. Ay, ya. Quedad, chicos. Les encargo a mi amiga. Tranquila. Yo la llevo a su casa. Chao, papacito. Salud. Armando, Armando, tenés que prestarme la moto, sí o sí. ¿Estás loco? ¿Estás tomado? ¿Te puede pasar algo? Nada de eso, estoy sanito. Además, debe haber policía controlando, ni idea. No, no pasa nada, los policías salen más tarde, ahorita no hay nada. No, Daniel, no me gustaría que te pase algo. No, nada de eso, voy a manejar con cuidado. No, Daniel. Oye, Armando, no me la fregué. Tengo que llevarla sí o sí al matadero, ya pues. ¿Por qué no te vas en taxi mejor? El taxi cobra caro. Por solo ingresar al motel te cobra 50 pesos o más. Aparte la carrera. Y para entrar a pie ni idea pues, hermano. Vos, andate en taxi a tu casa y yo me la llevo en la moto. Bueno, está bien. Bien, mi hermano. No te preocupes, voy a ir con cuidado. Pero prometeme que vas a ir con mucho cuidado. Mira que no estás yendo solo. Tranquilo, mi hermano. Voy a 20 kilómetros por hora. Ya, tampoco exageré. Tomá la llave. Pero cualquier cosa me avisas. Linda. Salud por nada. Salud. Bueno, ya le llegó la hora a esta muchacha. Carolina. Carolina. ¡Hola, Daniel! Ay, ¡hola, Marcelo! ¿Cómo estás? Ah, te presento a una amiga, Carolina, Marcelo, Carolina. ¡Es un placer, Carolina! Ven, siéntate a compartir con nosotros. ¡Sí! ¡Ven, siéntate! No, gracias, Daniel. Bueno. ¿Y de dónde vienes? Vengo de la casa de David porque me prestó una polera. Vi la moto de Armando y pasé a ver. Ah, sí, me dejó su moto Armando. Un rato no íbamos a ir. ¿Pero estás loco? ¿Cómo te vas a ir así manejando? Y menos con una chica así en ese estado. ¿Se puede caer o les puede pasar algo? Oh, Marcelo, no te preocupes, voy a ir con cuidado. Mejor yo te pago el taxi y mañana vuelves y la recoges la moto. Bueno, mejor hagamos esto. Vos dame la plata del taxi. ¿Y vos te vas en la moto? Yo creo que eso sería mejor porque no quiero que les pase nada malo. Así todo feliz. Sí, toma. Pero Marcelo, la llevas con cuidado a la moto. Vamos, Carolina. ¿Y ahora qué hago? Si yo no sé manejar moto. Bueno, por lo menos lo intentaré. ¿Por qué tu amiga no quiso venir con nosotros? Ay, la muy pendeja quiso quedarse con mi amigo. Creo que lo que quería era otra cosa. Mie, pero era que la hayas traído para que Juan se encargue de eso. Va, si le insistí y no quiso la cojuda. Seguro tu amigo no la llevará directamente a su casa sin antes comerla. Eso es más que obvio, ¿no los viste? Estaban calentando el horno los dos. Ni ahí no me ayudaste si te dije que veníamos a recogerla y la continuábamos en otro lado. Bah, tampoco es mi culpa. Si quería venía y si no, ni modo. Pero no te preocupes, ya en otra te la traigo. Ya está bien, pero esta vez que sea seguro. Claro pues, entra por esa cuadra, Pedro. Y en otras noticias, el exceso de velocidad fue la causa para que un motociclista pierda la vida en un trágico accidente registrado en el cuarto anillo de la avenida Paraguay. Según la información que se maneja, el joven de tan solo 23 años de edad perdió el control de la máquina, chocó contra el cordón y prácticamente salió impulsado contra la calzada. Aprendí a ser hombre verdadero.
Hola. ¿Cómo? No puede ser. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué esa cara? ¿Qué te dijeron? Mi amigo Marcelo se acaba de sedentar en la moto anoche y falleció. Lo siento mucho. Tengo que avisarle a Armando y David. Te recuerdo. Hola. Hola, Armando. Hola, Daniel, ¿qué pasó? Tienes que venir a la casa. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Armando, Marcelo se acaba de accidentar anoche. Falleció. ¿Qué? No puede ser cierto. Ven aquí y te explico mejor. Tengo que comunicarme con David. Está bien, enseguida voy. Siempre. Lo buen día. Sí, buenos días. ¿Me puede comunicar con David? Habla su amigo Daniel. Lamento decirle que no será posible contactarlo, porque el viejo hace un par de horas, porque su madre se encontraba mal de salud. No les avisó para no ponerlos tristes, pero él regresará pronto. Yo soy tu reflejo. Y aquí siempre te recuerdo. Porque tú de mi mundo eres lo más perfecto. Por ti aprendí a ser hombre verdadero. Y aquí. ¿Quién es? Soy yo, tu tío. Pase. Hola, sobrino. ¿Cómo estás, tío? Bien, bien. Aquí visitándolo un rato. Qué bueno, tío. Toma asiento, por favor, si no estás en casa. ¿Y tu madre? Uy, tío. Si supiera, desde que tiene esa entrevista de trabajo, a veces ni siquiera llega a casa. Y me las tengo que buscar como sea para poder engañar a mis tripas, por lo menos. Qué pena, sobrino. Lamentablemente, déjame decirte que la vida es así. Por tan bonita que parezca, es bien dura. Y a veces nos lleva a cometer acciones que no debemos. Pero ánimo, sobrino. Ánimo. Sé por lo que estás pasando. Y no quiero verte deprimido. ¿Qué se supone que debo de hacer, tío? Si uno de mis mejores amigos... El cielo me lo arrebató. El otro se fue de viaje sin decirnos nada. A mi madre casi no la veo. Y ni qué decir de Daniel. Si él está peor que yo. Tranquilo, tranquilo, sobrino. Mira, voy a ser directo contigo. Solo porque no quiero que estés así. Está bien, tío. Ven a trabajar conmigo. ¿Qué dices? Pero, ¿y de qué? Si yo no sé hacer nada. No es necesario que sepa. En este trabajo todo se aprende. Porque tu tío es un narcotraficante, por eso. ¿En serio? Sí, porque trabaja para uno de los hombres más poderosos de Bolivia que se dedica a vender droga. Siempre va a estar huyendo de la justicia. Armando, ¿por qué te quedas callado? Es que estaba recordando cuando mi mamá me contó de qué trabajaba usted. Me lo imaginé. Algún día te lo tenía que contar. Pero bueno, ahora que lo sabes, ¿qué dices? ¿Te animas? No sé, tío. Mira, justamente en una hora...
Tenemos que hacer un volteo a unos capos. Y estoy esperando a mis compañeros para ir. Pero yo no sé hacer nada de eso, tío. Será sencillo. Mira, solo tienes que agarrar el arma y disparar a todos los contrarios que veas. ¿Y si me matan? Eso no va a pasar. Nadie te va a matar. Está bien, tío. Nunca pensé involucrarme en este tipo de negocios, pero conste que todo sea por sacar adelante mi hogar. De acuerdo, hijo. Pero no le comentes nada a nadie de esto. No se preocupe, tío. No lo haré. Está bien. Iré a alistarme. En una hora te paso las coordenadas. Está bien, tío. Ahí nos vemos. Ok, sobrino. Nos vemos más tarde. Chao, chao. Perdone usted, señorita. Estaba distraído. Discúlpeme usted, la culpa fue mía. ¿La lastimé? No, tranquilo, no pasa nada. Estoy bien. Qué bueno saberlo. Mucho gusto. Mi nombre es Daniel. El gusto es mío. Soy Susana. ¿Tuvieras algún inconveniente si te invito a tomar un café para olvidar este desagravio? Uy, qué penita, pero mi novio me está esperando. Bueno, está bien. Lo entiendo. Es broma, tonto. ¿Qué? ¿Es mentira? Por supuesto, no tengo novio y claro que acepto. Así que no pierdas el tiempo y ¡vamos! ¡Vamos! ¡No me importa con quién hagas esta vuelta! Lo único que quiero es que ellos se acuerden de mí y que le quites hasta las ganas de comer. ¡Hasta el último centavo! En eso quedamos. Tranquilo, mi amor, relaja. Baby, yo te haré lo que tu piel nadie jamás te podrá hacer. Salud, jefe. Salud, Paul. Salud. Salud, jefe. Salud. Y aquí están mis 30. Ahí están mis 30 mil, igual ahí voy. Una vez. Muchachos, vamos a rodear la casa. Ustedes se van por el lado derecho. Ustedes por el lado izquierdo. Calucha, Armando, Kiko, ustedes se quedan conmigo. Como diga, Antonio. Listo. Sobrino, ¿estás listo? Sí, tío. Estoy listo, pero algo nervioso. No te preocupes. Lo único que tienes que hacer es disparar a todo lo que encuentres en esa casa. En la primera oportunidad te vas al cuarto del capo. Sí, tío, entendí. Está bien. Todos a mi señal. Una, dos, tres. ¡Vamos, carajo! ¡Nos cayeron, patrón! ¡Nos cayeron!
¡Tranquilo! ¡No te muevas, cabrón! ¡Levanta la mano! Tranquilo. Tranquilo. Suelta el arma. Tranquilo, y no pasa nada. Pon tus manos detrás de la cabeza y voltearte lentamente. Está bien, tranquilo, que no pasa nada. Mierda, eres tú. Armando. ¡Me las vas a pagar todas, cabrón! Tranquilo, no cometas una estupidez. Mira más bien. Mira, veo el dinero, llévatelo. Y la deuda salvada. ¿Qué tal? ¿Te parece? ¡Cuidado! Tío, tranquilo, se va a poner bien, tío. ¡Que alguien traiga algo para parar la hemorragia! ¡Rápido! Tranquilo, tío, se va a poner bien. No, tío, no digas eso. No hagas esfuerzo, por favor, tranquilo. ¿Lo ves con mi jefe? ¿Sabes que viniste conmigo? No te hagas nada de ti. Sostímelo. Sí, tío, lo voy a hacer, pero por favor, no hagas esfuerzo, tranquilo, tío, por favor. Está bien, tío. Está bien. Por favor, tío. Tío, por favor, acciones, no me dejes, tío. Tío, por favor. Tío, por favor, no me ¡Ata y no se muevan! Tranquilos, señores, tranquilos. Solo vengo a buscar a don Fabio Rodríguez. ¿Se encuentra? ¡Pasá, pasá! ¿Para qué lo buscas? Vengo a entregarle esto. ¿Qué es eso? Es un encargo de mi tío Tony Roca. ¡Abrí esa mierda! No, no puedo. ¡Abríla, carajo! ¡Que no! ¡Oso! ¡Ábrela con cuidado, oso! ¡Carajo, es plata! ¿De dónde la tienes? Es un encargo de mi tío Tony Roca. Sí, que es su sobrino de Tony. ¿Y dónde está él? ¿Por qué no vino? Precisamente vengo a hablar con don Fabio sobre eso. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Armando Arce. Está bien, pasa.
Creo un movimiento en falso y te reviento, plomazo. No, tranquilo, solo vengo a hablar con don Fabio. Adelante. Oso, vigílalos. ¡Quieto ahí! Siéntate ahí. Ahora le hablo al patrón. ¿Quién es? Soy yo, patrón Peluche. Carajo, maldito Peluche, a la hora que venís a joder. ¿Qué querés? Perdón, patrón, pero hay un joven en la sala esperándolo. Dice que es sobrino de Tony y quiere hablar con usted. ¿Qué le digo? Ya que espere un rato, ahorita abajo. Como usted mande. Carajo, qué joder, chevo. Levantate, cambiate, que te va a llevar mi chofer. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasó? Tengo que arreglar unos asuntos aquí en la sala. Pero no me quiero ir. ¡Que te cambies, te digo, carajo! ¡Ay, ya! ¡Toma! Ni bien arregle estos asuntos, te llamo. Ya, mi amor. Hola, muchacho. Buenos días, señor. ¿Quién sos vos? Soy Armando Arce, señor. Sobrino de don Tony. Mucho gusto, señor. Ah, sí, tu tío me había hablado de vos. ¿No querés tomar algo? No, gracias. No se preocupe, gracias. Cuéntame, ¿cómo le fue anoche? Nos fue bien, señor. ¿Y qué de Tony? ¿Por qué no vino? Don Fabio, lamento tener que decir esto, pero en la vuelta de anoche mi tío murió junto a otro de sus hombres. ¡Carajo! Sí, don Fabio. Por suerte pude salir vivo con los dos muchachos que están afuera esperándome. ¡Mierda! ¡Qué pena por Tony! Era uno de mis mejores hombres. También yo siento haber perdido a mi tío, señor. Desgraciadamente este negocio es así. Tarde o temprano todos nos morimos. Corremos muchos riesgos y como tenemos los días contados, hay que disfrutar de la vida y de todos los lujos que nos deja pues este negocio, ¿no? Pero bueno, me imagino que solo viniste a darme esa triste noticia. No, don Fabio. También vengo a entregarle este maletín que mi tío me pidió darle antes de morir. ¡Caramba, muchacho! Realmente estoy sorprendido de tu actitud. Gracias, don Fabio. En este negocio es difícil encontrar personas honestas como vos. Esto es por tu honestidad. Gracias, don Fabio. ¡Ey, muchacho! ¡Espera un rato! ¿Sí? Te propongo un negocio. ¿De qué? Quiero que trabajes para mí. Pero, don Fabio, yo no sé hacer eso. Quiero que seas uno de mis hombres de confianza. ¿Qué decís? La verdad, no sé qué decir. Tranquilo, muchacho, tranquilo. En este negocio, el que no sabe, aprende. Y el que quiere llenarse los bolsillos y la billetera de plata se arriesga todo. Todo tiene su movida. Conmigo ganarás mucha plata. ¡Animate, pues, hombre! No sé, don Fabio, no sé la verdad. Tendría que pensarlo. Escúchame, muchacho, aquí no hay nada que pensar. Pero... con el volteo que hiciste anoche y como viniste hasta aquí, hasta mi casa, ya estás adentro, no hay cómo salir de esta. ¿Pero por qué, don Fabio? Porque ya me conocés, ya viste mi cara, sabés dónde vivo y sabés quién soy, papá. Sí, lo sé. Así son las cosas aquí. Persona extraña que entra a mi casa o se mete a este baile o no sale con vida. Pero, don Fabio, si yo... Sí, lo sé. Viniste solo a traerme la plata del volteo. No, demostraste tu honestidad. Eso te salva tu vida. Don Fabio, me asustó. Tranquilo, no te asustes. Tranquilo vos, nadie te va a matar. Pero estás obligado a entrar a este negocio. Si no aceptas, ya sabes ya. Claro que acepto, don Fabio.
Bien, muchacho. Acabas de tomar una de tus mejores decisiones de tu vida. Ve a tu casa a descansar y regresa mañana, que comenzás a trabajar con nosotros. Está bien, don Fabio. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuídate. Cuidado, ojo, ¿no? Con abrir la boca. No, 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 don Fabio. Tranquilo. Y avises dónde vivo, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Descuide. Acompáñalo. Se ha vuelto la calle. Yo no le rindo cuenta a nadie. Porque a mí nada me va a detener. Y aunque me vaya a joder, a mí no hay quien me engañe. Porque no traiciono a nadie. Sobran huevos, lleno de cojones para meterse en enredo. No importa la vuelta, aquí lo resolvemos. No tenemos duda porque nunca estamos cuerdos. Y si tú te metes aquí, puede que de aquí no puedas salir. Porque donde pongo el ojo, ahí cae la bala. A mí no hay quien me engañe. Porque no traiciono a nadie. ¿Qué pasó, Armando? ¿Te perdiste un mes? Sí, lo sé. Por eso te cité, para proponerte algo muy importante y muy arriesgado a la vez. A ver, dime, ¿de qué se trata? Tú sabes que Marcelo se nos fue, y David también. Sí. Así que quedamos solo tú y yo. Pues sí. No quisiera que nos separemos. Claro que no. Quiero que más que amigos, seamos hermanos, ayudarnos el uno al otro. Eso es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Sí, bueno, te cuento. Gracias a mi tío conseguí un trabajo. ¿Ah, sí? Qué bueno que estés trabajando. Pero no entiendo, ¿dónde está el riesgo? Justo a eso quiero llegar. Estoy trabajando con el capo de la droga del país. ¿Qué? Sí. Soy su hombre de confianza. Pero eso es riesgoso, Armando. Ellos mismos te pueden matar. Sí, lo sé. Pero ya estoy adentro. No hay vuelta atrás. Pues, Armando, esos negocios son peligrosos. Si entras, ya no puedes salir. Y si te sales, eres hombre muerto. Escucha, quiero proponerte que trabajes conmigo en este negocio. ¿Estás loco? Eso es extremadamente arriesgado. Poner nuestra vida a la muerte, Armando. Sí, lo sé. Pero también ganaremos mucho dinero. Mierda, Armando, mierda. Tanta plata, otra vez te volviste a prestar. No, nada de eso. ¿Y entonces? Ya no necesito prestarme de nadie. Esto es lo que gano trabajando. Esto me traerá mujeres, placeres y jodas. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Ya conozco todo el negocio, toda la movida. ¿Y qué se supone que tendría que ser yo? Solo dime si te animás. ¡Claro que me animo! Si se trata de plata, mujeres y jodas, ¡le meto! Bien, entonces lo que tienes que hacer es lo siguiente. Constantemente hago volteos a los narcos. Les arrebato la droga y mucha plata. ¡Mierda! ¿En serio? Sí. De todo volteo que haga, la mitad de plata y la mitad de droga las esconderemos tú y yo. ¿Y dónde? En un lugar seguro. ¡Perfecto! Cuando tengamos suficiente merca, la venderemos a otros narcos. Sí, tendremos más plata. ¡Le meto!
vicio se ha vuelto la calle. Yo no le rindo cuenta a nadie. Porque a mí nada me va a detener. Y aunque me vaya a joder, a mí no hay quien me engañe. El auto que quiero. Espera, espera. Como yo aquí quedan pocos, de esos que le sobran huevos, lleno de cojones para meterse en enredo. No importa la vuelta, aquí lo resolvemos. No tenemos dudas porque nunca estamos cuerdos. Y si tú te metes aquí, puede que después de aquí no puedas salir. Porque donde pongo el ojo, ahí cae la bala. A mí no hay quien me engañe. Porque no traiciono a nadie. ¿Qué hace? Me aseguro de que todo salga bien. Abrí el maletín. Le reviento toda la madre. La calle se ha vuelto mi vicio. ¿Está todo el dinero? Claro que está todo el dinero. Teníamos un trato. Bien. Lárguense. Siempre estoy para el servicio, pídeme el encargo, te lo dejo en el piso. Si esta vida es dura hay que hacer sacrificio. ¡Hey! Pero si está en el piso, el vicio se ha vuelto a la calle. Yo no le rindo cuenta a nadie. Nadie me va a detener. Y aunque me vaya a joder, a mí. Mamá, buenas noches. Buenas noches, ¿qué es todo esto? Esto es para la mujer más hermosa de todo el mundo. Esto es para ti, mamá. ¿Para mí? Sí, para ti. Uy, gracias. Te debió costar un dineral. Sí, mamá, pero no te preocupes. Tranquila. Mi amor, te voy a traer algo para tomar. Ok. ¿Aló? Vamos, de joda. Donde hay plata, sobran las malcriadas. Claro, me parece bien. Nos vemos allá entonces. ¿Vas a salir? Sí, mamá, voy a salir un rato con Daniel. Está bien, pero no me tomes demasiado. No, no te preocupes, espero que te gusten los regalos. Chao, madre. Chao, cuídate. Igualmente. Ay, estos jóvenes de hoy en día. ¡Hey, Daniel! ¿Qué? Mirá, acaban de llegar las chicas que conocimos en el boliche. ¿Dónde? ¡No, que se joda! ¡Por alzada! Mejor nos busquemos otra. Vos buscate otra, yo voy por ella. Bueno. Buenas noches, señorita. ¿Le gustaría bailar conmigo? Sí, claro. Besarte es como perder la noción del tiempo y del espacio. Estaría dentro de ti toda mi vida, y si salgo, sería para volver a entrar, mi amor. Uy, qué lindo, mi amor. Sabía que te iba a encontrar de nuevo. Desde la primera vez que te vi, supe que eras para mí. Te quiero siempre conmigo, Mariana. Nunca te separes de mí. Nunca, mi amor. Estaré siempre a tu lado. Esto que empieza, no quiero que tenga final. No lo tendrá. Aparte, mi amor, tendrás todo lo que quieras. Gracias, mi amor. Me siento tan bien contigo. Me gusta sentir tu calor y estar entre tus brazos. Tú y yo, empezando una nueva historia de amor. Así es, princesa. Después de la maravillosa noche que pasamos juntos, prometo estar contigo en todo momento. Sabes que hace tiempo espero por verte y me desespero. Tenerte, mami, es lo que tanto quiero. Y envolvernos sin miedo en este deseo. Oh, 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 yo te quiero cerca. Vamos a hacerlo sin... Espera un momento, es una llamada. Daniel, ¿cómo va todo? Bien, 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 jefe. Te acabamos de despachar todo el ganado. Perfecto. Cualquier cosa me haces saber. Estoy yendo con Mariana a hacer unas compras.
Luego iremos a ver una casa que me ofrecieron. Jefecito, ¿y cuándo me va a dar la platita para comprarle la casa a mi madre y mi carro, ¿no? Pronto, muy pronto, Daniel. No tengas pena. Está bien, que le vaya bien, jefe. Mierda, todo el tiempo es Mariana, carajo. Tiburón, márcame la Fabio. ¿Aló? Hola, Fabio. Te llamo para decirte que la mercancía no llegó completa, como acordamos. ¿Cómo? No puede ser cierto. Así que lo que te voy a enviar de dinero va a estar incompleto. Carajo, veré qué es lo que está pasando. Ya, estamos listos. Chao, chao. Hola, Daniel. Hola, Lorena. ¿Cómo estás? Bien, gracias. No sabes cuánto echo de menos a Marcelo. Sí, yo igual lo extraño. Por eso vine a visitarlo. ¿Y Armando? ¿Por qué no vino? Ahí sabes cómo anda prendido de la novia. Por eso no le dije para venir. Más que seguro me iba a decir que estaba ocupado. Entiendo. ¿Y qué has sabido de David? Se quedó en España con su madre. Está trabajando allá y dice que le está yendo bien. A fin de año vendrá. Me alegro por él. Pero es una lástima que las cosas hayan terminado así. Sí. Juro que para honrar tu nombre haré que hasta allá te asombre. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hijo! Tranquila, madre. Tranquila. ¿Dónde te perdiste? Sabes perfectamente que trabajando duro para darte una mejor vida. Ay, mi hijo, siempre tan soñador. Así te vas a olvidar de esas famosas entrevistas de trabajo. Sí, no hay que perder las esperanzas, ¿verdad? Vengo a presentarte a esta bella mujer. ¿Es tu amiga? No, ella es mi novia. Mariana, te presento a mi madre Pilar. Madre, te presento a Mariana. Mucho gusto, señora. Hermosa, preciosa, divina. Gracias, señora. ¿Pasen a tomar un café? Claro, vamos. Bien, jóvenes. Acabo de hablar con el jefe. Me dijo que este fin de semana vamos a tener una full fiesta. Va a ser en la nueva quinta que compró. Va a haber trago, va a haber carne, va a haber mujeres. ¿Qué tal? ¡Bien! Sabes que hace tiempo espero por verte y me desespero. Patrón, patrón. Carajo, peluche. Siempre inoportuno vos, ¿no? ¿Ahora qué pasa? Perdone, patrón, pero le comento que Armando, su hombre de confianza, creo que lo está traicionando. ¿Qué quieres decir, peluche? Sí, patrón, todo este tiempo le hice un seguimiento y descubrí que está desviando la merca a su favor. ¿Cómo? Y no solo eso, sino que también está realizando volteos sin comentarnos nada. Con razón, nos está faltando la mitad de la mercancía de los volteos. Tranquilo, mi amor, tranquilo. ¿Que me tranquilice? Pero, patrón, usted mande y yo me encargo de ponerlo a dormir bajo tierra. Espera, peluche. Pero, patrón. Te estoy diciendo que esperes, carajo. Ok, está bien. Tranquilízate, mi amor, tranquilízate. ¿Que me tranquilice? Ahora vas a ver quién es Fabio ese desgraciado. Le voy a dar donde más le duele. Se va a acordar de mí toda su vida. Así se hará, patrón. Déjame un rato solo, peluche. Como usted mande. ¡Mierda! No me contesta este maldito Armando. Ahora vas a ver quién es. Vaya, mi amor, a la habitación. Después me voy a hacer una llamada muy importante.
Hola. Hola, José. Don Fabio. No me diga que se desanimó del acuerdo al que llegamos. Desde aquella noche en que perdió a Tony. No. Nada de eso, hermano. Entonces, ¿a qué debo esta llamada inesperada? Escúchame, José. Uno de los hombres de confianza me está traicionando. Y quiero que me ayudes con eso, que me des una mano. Claro, don Fabio. Para eso estamos. Usted dígame quién es y qué hay que hacer. Te pasaré información por el móvil. De acuerdo. Usted páseme las coordenadas y le caigo al cabrón. Haz tal y como te digan las instrucciones que te pasaré. Está bien, don Fabio. Así será. Sí, los dos tenemos la cordura tan perdida. Porque somos dos lobos. ¡Carajo, suéltelo! No, ¡el patrón! ¡Patrón! ¡No, no! Disculpa, los pelados no saben. ¡Pase, pase! No hay más. Si me dice quién llega. Locos, que no te importe. Si conmigo tú siempre te vas, deja a un lado todo lo demás. ¡A ver, carajo, a ver si me ayudas! Pues ¡hermano! ¡Hijo! Así como yo a ti que te quiero. Los locos fugitivos sin freno, bebiendo el mismo veneno. Si así lo quieres, yo así lo quiero. Y es que tú y yo, así nos quedamos, así nos quedamos, así nos queremos, así nos queremos. Pero no entendemos por qué somos dos locos. Deja a un lado todo lo demás. Sí, es mejor que así sea. No necesitamos cura. Ven, vamos a repetir la locura que siempre hacíamos los dos. Estamos juntos. Ven, quiero hacer las cosas que nadie se atreve y hagámoslo, solo tú y yo. Los dos tenemos la cordura tan perdida. Hola, José, te estoy mandando a mis mejores hombres para que reforce lo tuyo y me hagas bien la vuelta. Así quedamos. ¿Qué tal si bailamos? Si estamos locos, que no te importe. Si conmigo tú siempre te vas, deja a un lado todo lo demás. Yeah, 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 yeah. Vamos todos juntos. Se pone buena la noche, es perfecta. Hay que dejar de lado los problemas que hoy se vuelva mágica esta fiesta. Estando todos nada más. ¿Qué tal la están pasando? ¿Eh? ¿Le falta algo? Salud, entonces. Si le falta cualquier cosa, me avisa. Alegría. Jefe, es momento que diga su palabra de bienvenida. Momento, por favor. Mi jefe acaba de dar su palabra de bienvenida. La fiesta es para usted. Bueno, muchachos, hemos trabajado duro para llegar hasta aquí. Esto es solo un regalo por su esfuerzo. Y habrá más. Solo les pido dedicación y lealtad ante todo. ¿Estamos? ¡Sí! Ahora beban, coman, inhalen, tiren y disfruten la fiesta, ¡carajo! ¡Sí!
favor, tranquilo. Así te quería pillar, hijo de puta. ¿Pensaste que no te estaba siguiendo? Tranquilo, por favor, tranquilo. Traicionaste a don Fabio de la peor manera que hay. ¿Sabes cómo se paga la traición en este mundo? Esto va por parte de don Fabio. Muerto el cabecilla. Vámonos. No se preocupe, señora. Vamos a vengar la muerte de su hijo. Aprendí a ser hombre verdadero. Y aquí estoy pensándote siempre. Ay, Armando. Esta vida no era para vos. Juro que para honrar tu nombre. Pero sí para mí. Vamos. Y cuando estés mirándome, estés tan orgullosa de saber. Quiero la cabeza de todos esos. Sabrán quién es el nuevo patrón. Como diga, patrón. Mi vicio se ha vuelto la calle. Patrón, acabo de coordinar todas las cosas ya con el capitán. Ya está todo listo, todo lo que usted ha mandado ya está. Está en camino. Otra cosa a comentarle, patrón. El joven que usted mandó a llamar ya está a su entera disposición. Lo está esperando. LP, hazlo pasar. Listo, patrón. El patrón lo espera. Pasen. Que después de aquí no pueda salir, porque donde pongo el ojo, ahí cae la bala. A mí no hay quien me engañe, porque no traiciono a nadie, al primero que me falle. Ahí está, patrón. Le reviento toda la madre. ¿Cómo estás, hijo? Bienvenido. Te mandé a llamar. ¿Cómo está, don Joaquín? He escuchado mucho de usted. Ya lo sé todo ya. Sí, don Joaquín, estoy acá para ponerme a su disposición. Quiero que tu gente y mi gente salga a cazar a Fabio. Sí, don Joaquín, no se preocupe. Todos mis hombres son suyos. Es un hecho. Así será. Mi vicio se ha vuelto la calle. Yo no le rindo cuenta a nadie.
mí no hay quien me engañe. Se ha vuelto la calle. Metes aquí, puede que después de aquí no puedas salir, porque donde pongo el ojo, ahí cae la bala. A mí no hay quien me engañe. Al servicio, pídeme el encargo, te lo dejo en el piso. Si esta vida es dura, hay que hacer sacrificio. Pero si está en esto es porque así que tú lo quiso. Mi vicio se ha vuelto la calle. Yeah.